arropados por alabanza de un evento religioso cercano. Familiares de capturados durante el régimen de excepción en El Salvador esperan la liberación de detenidos. Este es el drama que solo había podido ser grabado por teléfonos de los mismos que habían esperado noches enteras para reencontrarse con sus seres queridos. Después que los reos entran en vehículos gubernamentales al centro de detención, conocido como Penalito, los minutos se sienten eternos y las emociones a flor de piel. La organización de las familias en el lugar es clave, es lo que hace fluir el proceso de liberación. Los familiares deben de tener lista la copia de documentos del capturado y ropa de color para cambiar la vestimenta del reo. Desde el momento del ingreso al penalito, la liberación puede tardar entre 30 minutos a una hora. Hasta que el primer capturado empieza a salir. En pocos de los casos, las familias son avisadas de la posible liberación de su ser querido. Según cuentan, son contactadas por teléfono. Otras deciden probar suerte y llegan al penalito esperando que su familiar salga de la cárcel, donde pasó sus últimos 5 o 6 meses de vida. No le debía nada a la ley terrenal. Injustamente vine a pasar yo aquí 6 meses. Aguantando hambre, aguantando maltrato higiénico, porque allí no teníamos, incluso solo nos tenían callados porque no querían que nosotros queríamos hacer culto, no llegaban a callar, no llegaban a tirar gases, y así nos tenían rutinamente, nos dieron una hora de sol, nos dieron a los 3 meses. De ahí, cuando nomás vine, yo una tortilla para... ¿A dónde estuvo usted recluido? En Mariona. Cada quien conoce su corazón y yo sé que mi corazón, Dios me lo conoce, y he venido a pagar injustamente. Hay otros a quien nadie los espera afuera del penalito. Para ellos está la solidaridad de quienes han llegado por otro reo. Durante los últimos 7 meses de régimen de excepción, desde su aprobación el 26 de marzo, organizaciones han registrado denuncias por detenciones arbitrarias, mientras que el gobierno maneja la cifra de más de 54.000 terroristas capturados. De hecho, ahorita creo que ya van más de 850 personas que han salido dentro de esto, que demostraron, o nosotros también pudimos corroborar, que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada y con el equivocado. Pero que no tenía ningún tipo de vinculación. Son varias docenas de personas las que diariamente se reúnen a las afueras del penalito. Muchas vienen en pareja o en grupos familiares. Unas se van para sus casas y otras duermen en el lugar a la espera de más liberaciones. Hay personas que es primera vez que pasan por eso, por ese proceso, y la verdad es de que allá adentro, como el mismo discurso de siempre, que dicen que todos son delincuentes, entonces los tratan de la manera como tratan a un delincuente, y la gente inocente, pues sí, pasan por ese proceso que ellos en su vida pensaron. Informó para La Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.